5 minutos, porque tiene que jugar el doble. Hola Pablo, felicitaciones por el triunfo. Bueno, a diferencia del partido de ayer, hoy se vieron puntos más largos, con rallies más largos. Te pregunto si eso te hace bien a vos, a tu juego, que los puntos sean más exigentes, más largos. No hace ni mejor ni peor, creo. Se vio por ahí, como decís vos, distinto ayer. Hoy estaba un poquito más húmedo, lo que hacía que la pelota pique un poco menos y ganar los puntos estaba más difícil. Aparte de eso, creo que fue de las últimas semanas el peor partido que saqué con muy poco, no sé con qué porcentaje, pero yo noté que saqué bastante flojo el primer saque, mismo hasta cuando lo metía. Eso fue lo que también hacía que se hagan un poco más largos los rallies. Bueno, y la otra, distinto de muchos jugadores que están jugando el torneo, vos jugaste los 4 Grand Slam, de hecho ganaste el dobles con Lucho Horna. Te quiero preguntar si vos estás más, te sentís más maduro, con más experiencia, cuando venís a jugar estos challenges. No sé si me decís a comparación del resto o conmigo mismo hace unos años atrás. A comparación del resto, no tengo idea, pero en lo que es lo mío, sí, obviamente. A medida que van pasando los años, voy jugando más torneos grandes, tanto con el Slam como Master Series y muchos de los ATP. Sí, sin duda es que vas progresando en esa madurez que es la que me ayuda hoy por ahí a jugar más tranquilo que hace un tiempo atrás. Y, nada, son cosas que van sumando y que me van haciendo bien, obviamente. Bueno, Pablo, para Tenis Rank, no sé si la descorte las estadísticas, pero hoy se dio algo bastante raro que se... lograste salvar el 100% de los breakpoints que tuviste en contra y aprovechaste el 100% del favor. ¿Crees que con eso lo mataste únicamente al rival? La verdad que no soy mucho de estar estudiando o que me base antes o después del partido en lo que fueron las estadísticas. Pero es un dato bueno, digamos, haber estado preciso en cada breakpoint y haber salvado, no sé cuántos tuve, pero sé que en el primer game tuve como 5, en el segundo game, mi primer game de saque, tuve como por lo menos 5 o 6. Sí, ayudó, obviamente, me dio el no arrancar un break abajo y aparte para él, después de perder 6 breakpoints en un mismo game, a la próxima chance que tenés te cuesta un poquito más, por ahí dudas un poco más. La segunda es, ¿tienes alguna preferencia o con Keira o Masu o te da igual? Con Masu nunca jugué. Jugué una vez en una exhibición en Brasil. Nunca jugué, creo que es un poco parecido a lo que es el juego de Galdón. Y con Keira sí he jugado varias veces, pero la verdad que creo que no tengo preferencia por ninguno. Los dos son grandes jugadores, difíciles ambos, con mucha experiencia. Masu ha estado... deben saber todos dónde estuvo. Pero Junqueira también es un gran competidor, estuvo también dentro de los 100. Y nada, hay que seguir, sea quien sea, tengo que estar atento a seguir haciendo lo mío. Pablo, ¿cuáles son tus objetivos de acá hasta fin de año y qué te planteaste para el año que viene? Lo había dicho ayer, eso, o antes de ayer, no me acuerdo, ayer. Estoy contento con estar bien físicamente. Así que la idea es poder terminar jugando de acá a fin de año, seguir jugando sin problemas físicos. Ese es un objetivo. Después no tengo más puntos por defender. También para seguir sumando en los ATP tengo que hacer más que cuarto de final y en los Challengers por lo menos llegar a la final. No es una presión eso, sino que al contrario es una tranquilidad. Pero sí, obviamente quiero terminar más arriba de lo que estoy, pero no me puse un ranking así específico. Última pregunta. Para dentro de poquito, ¿cómo se siente en Bombeu para el doble de hoy? La verdad no conocemos a los rivales, no tengo ni idea de cómo juegan. Por el hecho de ser por ahí australiano, me los imagino haciendo saque rey y viniendo bastante a la red cada vez que puedan. Nada, trataremos de hacer lo que hicimos las últimas veces, las pocas y últimas veces que jugamos, de disfrutar, de pasarla bien dentro de la cancha y obviamente queriendo ganar.